Vale, sí, que ya los hice esperar mucho, que no nos vamos a quedar aquí esperando 45 minutos más. Venga, vamos a empezar con esto, ¿sí? Vamos a empezar con esto, vamos a hacerlo bien. Vamos a darle el chiqui que corresponde. Porque el chiqui necesita poder. El chiqui necesita maxificar el chinai, porque si no la chiqueira no puede con el chinai. Y el chiqui después se hace incontenible, y cuando el chiqui es incontenible, no hay chikai que lo detenga. Y decían que hablar en chileno es raro, y decían que hablar en chileno es raro, Pobres criaturas del Averno, no tienen ni idea de que yo puedo inventar, de que yo puedo inventar otro idioma si yo quisiera, peor y más confuso que el chileno. No entienden el poder que se alberga en mis manos. ¿Va a tirar la cosa? Ah, no, no debería tirarlo con él. Que se tiraron con los ta. Bueno, está bien, no importa. Así nomás, total, estamos aquí en español. Vamos a hacer un momento chiqui. Pero claro, no puede haber momento chiqui si no hay lo más importante. Yo. Bueno. Ustedes sí podrían tener un momento chiqui. Pero claramente no es lo mismo tener un momento chiqui. No hay memes sin VTuber. Hay VTuber sin memes. Yo no tengo memes. Joder. Creo. Si mi memoria no me falla, cosa que lo hace regularmente, creo que yo no tengo memes. ¿Cierto? No, no tengo memes. Técnicamente un meme. ¿En serio? Bueno.
Ah, pero es que, mira, para eso necesitamos hacer que el mundo siga hablando de los chonky. El mundo merece saber más de los chonky. Pero empecemos, ¿vale? Porque llevamos tiempo y el tiempo apremia. Así que la cagué. Empecé por. Ahora sí no fallo. Ahora sí no fallo. Ahora sí no fallo. Ese video momo de Chonky. Ay, pero no está el bot del Top Gear 2. No existe el bot del Top Gear 2. Cuando estuve poniendo chonky tras chonky sin parar, yo con mis hijos yendo a buscar un McDonald's con el que tuviera la legendaria Szechuan Sauce, no había ninguno. Pero imagínate qué tan bueno habría sido wow. El pebre me acaba de repetir. Bueno, el pebre me acaba de volver a subir el sabor de los garbanzos a la boca. Wow. No. Es que estuvo muy rico el almuerzo. Muy, muy bueno. Es un desgraciado almuerzo. Fácilmente 4 estrellas. Fácilmente 4 estrellas. Inclusive 4,5. ¿Por qué no 5? Faltó el postre. No, pues, estoy hablando de un helado o algo. Porque ya estuviera comprado ya. Vale. Demasiado tarde para pedir helado. Vale, entonces te necesito a ti para que tú me digas exactamente cuánto es que es momento Sara, digo momento Sugar. Bueno, ¿cómo es que se llama? Sucre. Momento Sucre. Pero es que Sucre, claro, que Sucre es azúcar en qué idioma? En franchú. ¿Te vas a dar cuenta? ¿Me voy a dar cuenta? Ok, veamos si me doy cuenta. Habitación. Entremos a la habitación. Me van a dar otro gran aquí. Y con los tres gran. Los tres gran son para. Pero espera, ¿Sucre es jefe principal o es jefe opcional? Opcional. Pero necesitas los gran para poder enfrentarte a ella. Aparte de. Me imagino que los gran también te sirven para el final del juego. Ok, vale. The Room. ¿The Room? Música Going Hard. Vale. Por suerte, papá está aquí. Hoy hemos jugado juntos. Me he hecho un cómic. Me ha dicho que estoy enfermo, así que me he tomado unas pastillas.
Ah. Qué raro, ¿no? Carrera cubista. Es inanimado. Febrero 11. No me gustan las pastillas. Hola. Hola. No importa. Somos tanque y tenemos vida. Múltiple desempacto importante. No, yo me peleo. No me peleo. Esto está rarísimo. Me encanta. Yo me peleo. Yo no voy a desaprovechar el poder de Epsilon ahora. No, señor. No, no. Entre la mezcla de lo abstracto que es todo esto, lo bien que se escucha, y ahora que Epsilon aprendió carrera cubista. Carne dorada. Muy bien. Papá ha dicho que mañana iremos a jugar afuera. Capítulo 4. Tenía tres amigos. Junio 3. Sigue siendo. La puerta está abierta. Vale. Ya no es abstracto. Yo te conozco. ¡Oh, no! ¡Sí me conoce! ¡Hola, Vir! El señor grande. El pájaro. El señor alto. El señor alto. Hola.
Son las 9. Por fin alguien. Uno podría pensar que ya no quedaría nadie sobre la tierra. Por fin. En cualquier caso, estoy contento de verte, muchacho. Me ha mordido una vaca y el dolor es difícil de soportar. ¿Recuerdas a un tipo? También me recuerdas a alguien, sospechosamente. Hace mucho rato ya que son las 9 en punto. Esto no me gusta en lo absoluto. Por cierto, ¿qué haces por aquí? Este no es realmente un sitio para ti. Ah, no, por Dios, no llores. Todo va a estar bien, vamos, cálmate. Toma, sécate las lágrimas con mi chaqueta. Esto es solo el comienzo. Ahora las cosas solo pueden ir a mejor. Vamos, ¿te gustaría ser un buen chico e intentar buscar algo para mí? Me gustaría saber qué día es, ya que pronto habrá sido hoy por un tiempo, ¿no es así? Es la primera vez que oigo este juego, ¿de qué va? A ver, de momento lo que te puedo decir es que tú, como individuo formas parte, o sea, tú eres el bateador, el personaje que está ahí a la derecha. Tú eres un alma que se impregna dentro del bateador y eres encomendado para una misión santa, por así decirlo, que es purificar una tierra extraña que está comandada por unos seres malignos y ellos crean espectros y asustan a la gente. Y tu misión es purificar. Es así de simple, o al menos hasta este punto es que sabemos todo eso. Existen cinco elementos, o al menos existen cuatro y un quinto elemento, el cual no se menciona mucho. Y cada elemento constituye una parte importante de la creación de este mundo que nos presenta. Todos los personajes a los cuales nos topamos, que son los jefes principales, todos hacen alusión de que sirven a otro personaje superior, que es la reina. No sabemos quién es la reina, no sabemos exactamente qué tienen que ver los espectros, por qué la reina comentó tipos que crean espectros y cosas súper extrañas. Y solamente nosotros funcionamos casi por instinto. Pero tenemos la meta de purificar y vamos directamente a eso. Hermoso juego hecho con RPG Maker que hace unos años atrás sacaron una versión traducida, la versión 2.0 de la traducción, que está perfecta, está pero finísima, súper bonita, súper clean. Así que, bueno, y no es difícil, pero es interesante. Hoy es junio. ¿Te gustaría hacer un angelito e ir a buscar qué día es? Pero es junio, ¿no? El señor es grande. Tú ahí abajo, acércate. Pequeño, estoy atascado. ¿Podrías ayudarme a salir de aquí? Supongo que no. Vas a buscar a alguien para ayudarme. Te daré unos pastelillos. Serán deliciosos. Ya lo verás. Y nos contaremos chistes el uno del otro. Va a buscar ayuda, te lo ruego. Espera. Se supone que estos son... ¿Serán estos la verdadera versión de los guardianes? ¿O será otra versión de los guardianes? Y nosotros las que conocemos son bizarras. El pájaro. Un señor grande atrapado en un agujero. Tengo mejores cosas que hacer que escuchar tonterías como esa. Vale, pero entonces si es por eso y todos estos puntos rojos son puntos importantes, me imagino que esto también es importante. Mamá. Ahí dice mamá. De aquella habitación volvemos aquí. Así que... Mamá, supongo. Ella no está aquí. ¿Cómo le podemos decir qué día es hoy?
Coger la hoja del calendario. Ah, vale. Ya. Ya. Mamá. Lamentablemente no se me va a poder escuchar bien hablar, bien cantar y cosas porque el micrófono no es el mejor. Es una página de calendario, ¿no? ¡Dámela! La verdad es que no es algo tan importante. En fin, supongo que ya no es ese día. ¿Tu madre? No te preocupes, volverá pronto. Solo se ha ido a ver el nuevo mundo. Ella es alguien muy importante, ¿sabes? Cuando vuelva, reiniciará todo esto y todo funcionará de nuevo. Lo reconstruiremos todo, solamente con la fuerza de nuestros brazos. Ningún cansancio nos detendrá. Seremos los constructores del futuro. Será genial, ya verás. Nos subiremos a un hidropedal. ¿Te has subido alguna vez a un hidropedal? Es muy chulo, ya verás. Toma, llévate esto mientras tanto. Creo que ya no lo voy a necesitar. Gracias por el calendario. Un libro con título ilegible. Has encontrado un miércoles. No tenemos un miércoles, ¿cierto? No hemos conseguido ningún miércoles. Sí, no tenemos ningún miércoles. ¿Qué hace un miércoles? Equipamiento que te protege del terreno dañino. Imagino que va a ser importante. Protege el envenenamiento. ¿Y el libro ilegible? Ah, acá está. Flor. Flor cosa. ¿Qué es eso que lleva bajo el brazo? ¿Es un libro? ¿Qué? ¿Un señor grande topado en un agujero? Cálmate, no entiendo nada de lo que me estás contando. Si me das el libro, entonces iré a ayudar a tu amigo. De acuerdo, estupendo. Bien, veamos qué podemos hacer para ayudar a ese señor grande. Buenardo. ¡Tachán! Señor Grande es libre. Te estaremos esperando en la cabaña que hay al oeste del barranco. Reúnete allí con nosotros y ten cuidado de no caerte. Has encontrado un sábado. Sábado tampoco tenemos. Y simplemente aumenta la agilidad. Más poder a las competencias, más poder al ataque físico, equipamiento que reduce el consumo. Epsilon necesita el martes. Sábado aumenta la agilidad. ¿Pero qué precisamente afecta a la agilidad? ¿Velocidad en la que consigues el turno? Puede que sí, porque Epsilon termina teniendo turno antes que Omega. De hecho, sí. Porque Epsilon tiene más agilidad que Omega y claramente es el que ataca siguiente. El señor Alto. Te van a estar todos aquí dentro. Gracias, muchacho. Veo que podemos contar contigo. Gracias por el libro. En estos tiempos de miseria es un tesoro de mucho valor. Qué diablillo tan astuto que tenemos aquí. Mientras esperas a tu madre, quizá podríamos hacerte compañía. Mientras esperas a tu madre, espérate. ¿Será que el niño de la habitación realmente somos nosotros? ¿O es algo así, algo como nosotros? Americano promedio. Porque me están confundiendo. Y al parecer por el hecho de que me están tratando con una manera tan como amigable. No tienen nada que ver con los guardianes de afuera. Tengo tragadorio frita, güey.
Pero ¿por qué tanta violencia si no todos los gringos son malos? ¿Solo los yankees? ¿Qué es peor, ser un gringo o ser un yankee? Pero no se supone que nosotros les decimos gringo. Y entre ellos algunos les llaman yankee. Sí. Gringo es mucho más tame. ¿Qué más? Toma, toma. Es que escucho, es que leo eso, mucho más tame, y me imagino. No, sí, yo tengo un gringo bajo control. Se llama Yankee. Quizás hasta nos atrevamos a esbozar los planos del día. Ah, los planos del país que será nuestro. Ah, más suavecito. ¿Qué te parece, pequeño? Un futuro en donde cada uno de nosotros será el guardián de una alegría universal. Donde cada hombre tendrá un trabajo y contribuirá activamente al mantenimiento de la armonía. Espera, ¿entonces nosotros somos el problema? Donde estará permitido soñar a cada instante en una vida más feliz y nuestros hijos podrán sentir la misma esperanza que nosotros. Vale, entonces nosotros somos legalmente el malo. ¿Cierto? Somos la energía. La energía opositoria de un mundo perfecto. Por supuesto, tú no entiendes gran cosa de estas conversaciones de adultos. Nosotros somos el problema. Yo cada mañana al verme al espejo. Vir, no. Vir. Prohibido sentirse mal, Vir. No, no. Aquí estamos para entregar buena vibra, no para sentirnos mal. Tiji dice, Tiji dice. Mira. No, está mal, caca, no. Es prohibido ser malo con uno mismo. Aquí solamente una persona puede ser eso y soy yo. Bueno, no, tampoco. ¿Por qué? Porque tengo mi vasito de astronauta. Jiji. Seguramente hasta habrás olvidado. Soy muy peor. Te vas a ver al espejo y vas a decir. Voy a ser la razón por la que alguien cierre su cuenta de Twitter hoy día. Está muy lejos. Seguramente hasta habrás olvidado pronto estas pocas palabras. Las primeras estrellas de luz en la oscuridad del mundo. Vamos, ve a divertirte. Disfruta ahora de este nuevo país que muy pronto renacerá de sus cenizas todavía calientes. A pesar de todo, sigue siendo tú. Sí, es una frase muy bonita de Undertale, de hecho. No tienes que perder el tiempo escuchando las poéticas declaraciones de tres locos utópicos. Has encontrado un día secreto. El octavo día. Es legal, el octavo día. Que protege contra el veneno, ceguera y mudez. Qué guapo tú. El octavo día. ¿En serio hablan aquí de? ¿En serio se menciona del octavo día? ¿Tienen los huevos para hablar del octavo día? Hola, mamá. Papá se ha ido. De todas formas, él me cae bien. Espero que vuelvas pronto. Hoy he hecho tres amigos. Somos nosotros el niño de la habitación. Espera, Alfa, Omega y Epsilon son ellos. Espera, esto se está poniendo interesante. Esto se está poniendo demasiado poético. El señor Alto me ha dicho que me llevará a montar un hidropedal y que trabajaremos juntos para construir el mundo. Muy droguini, te va a gustar mucho. Es que me encantan las cosas que son así como demasiado. Me gusta que sea una historia muy abstracta que te hace pensar mucho. Sí o no, no sé, yo acabo de llegar aquí. No importa, vamos a descubrir el secreto de este juego.
Juntas. Metafórica poética, sí. Me encanta la metafórica poética. El pajarito me ha dicho que me mostrará los cielos y las nubes, y que nunca más tendré nada que temer. El señor grande me ha dicho que me hará unos pastelitos. Ha sido un buen día. Me gustaría que volvieses pronto. El mundo en una ventana. ¡Anda! Metamorfosis. ¡Qué raro! Sí. Llevo mucho tiempo sin jugar un juego en español como para poner yo las voces a los personajes. Mira, de verdad es muy entretenido hacerlo, creo. Creo que de verdad, o sea, nosotros como VTuber de habla hispana natural, o sea, habla castellana, deberíamos igual seguir respetando nuestra. Aquí hay algo que no va bien. Nuestra lengua. Pero es que no me quiero pegar con los. ¿Qué pasa si me pego con los hombres? No quiero. Ah, no, son intangibles, vale. Oh, me había asustado por un momento. Es inanimado. Que por mi cuenta juego los Yakuza, pero están solo en inglés. Parece que esta baldosa se puede hundir en el suelo y hacer que se hunda. Vale, este es un puzzle. Son. ¿Ya? Quizá la respuesta está en el otro. Sea aquí. Au. Buen daño de cosa en el pit. Hola. Me vas a seguir, ¿verdad? Me sigue. Okay. ¿Qué? ¿Qué? Hola, ¿cómo estás? Dime un número al azar, no sé. Es exactamente correcto. Probemos con otro. Tres siete cinco cinco. Qué fácil de influenciar eres, ¿no? ¿No? ¿5357?
Al revés. 7535. Papá me ha dado una caja de música. Sí, por eso mismo me parece raro. Están en diferencia de altura. Hola. ¿Qué día es hoy? 18. Toma esto como premio. Símbolo misterioso. ¿Equipamiento? Me dejan 170. Vale. No podemos volver a jugar este juego hasta mañana. ¿Hasta mañana? ¿En qué parada puedes encontrar metal en el estómago del ganado? ¿En Damien? No. Era en Pentel, ¿cierto? Tenía que haber sido en Pentel. ¿Cuál de estos libros no se puede leer en la biblioteca? Los puntos cardinales anteni Los anteniños sí está. Cuentos y leyendas escritos de ese. No sé qué es eso. Puntos cardinales. Tengo la impresión de que esto es importante. No, sí es importante. Oh, ¿cuál era? ¿Era Van Gossi o era Bongassi? Van Gossi. Era Bongassi. Dios mío. No podemos jugar este juego hasta mañana. No, ya los fallé todos, ya, así que. Que esto es importante. Sí, pero ¿por qué? Sí, sé que es el de las baldosas, pero ¿cómo lo traduzco? ¿Cómo se traduce esto? Porque todos los que están apuntando hacia abajo, que hay cinco que solamente están apuntando hacia abajo, ¿será eso? Porque estos símbolos están todos para el mismo lado. Estos todos están para el mismo lado. Hola. Buena. Vale, ¿cuál es el otro código entonces? Pues me imagino que tiene que ver con esto.
Espérate, que no estoy bien. Pero lo puedo resolver yo. No sé, ¿puedo resolverlo yo? No, no, no es ese. ¿Puedo resolverlo yo? Oye, entonces, ¿cuál es el otro? ¿Cuál es el otro número que me está pidiendo? 3755. Vaya, estos puzzles se están volviendo cada vez más extraños. Hoy papá me ha dado una caja de... Zachary es el papá del niño. Es Zachary el papá del niño. Siento que puede que me falte algo acá. Muy buena la música. Muy, muy buena la música. ¿Viste este mazo? Vale, apuntan los dos para el mismo lado. Eso nada. ¿Que le dé un bate al gato? ¡Oh! No tienes ni idea. Dice, ¿esta? ¿Esta? ¿Es? Cinco ocho seis cinco. Acordarse, 5865. ¿Cómo estás, Kunrin? Chat, ¿es esto real? Es más real de lo que tú piensas. ¿Algo mejor para un resfriado? Me imagino. 5865. Tarjeta de Sagitario. No tengo más adivinanzas que contarte. Permite el acceso a la habitación otra vez.
¿Pedí entonces esto? ¿3755 para qué? Me falta un código en algún lado. Vale, vamos a guardar. Vamos a volver a la nada. Y vamos a volver a la habitación. ¿No? Ah, vale, será para esto. Podemos ingresar aquí ahora. ¡Uh! He hecho un RPG Maker hace 20 años. 20, ¿no? 10. ¿10? Hace 11 años he hecho un RPG Maker. Mira ese cambio de cámara. Mira cómo. Y gente diciendo, no, que necesitamos gráficos hiperrealistas. Porque si no, los videojuegos no funcionan, no sirven. Yo, jugando un juego de RPG Maker de hace 11 años y viendo cómo solamente una caminata cambia entorno de perspectiva, te hace un cambio de cámara y a mí me vuela la cabeza. ¿Te han pasado los videojuegos? Sí. Hoy en día de verdad es bastante complicado encontrar videojuegos legalmente valiosos. O sea, no es difícil, pero esa corona se la está llevando los juegos indie fácilmente. Todos los indies se están llevando las coronas de excelentes videojuegos. Y eso no se discute. Este tipo de cosas no se ven todos los días para nada. Ok, tres, siete, cinco, cinco. A ver, vale. ¿Y ahora? No cambia. No cambia, está todo derecho. Hoy papá me ha dado un cómic. Pero yo quiero salir a jugar afuera. Odio este lugar. Estoy seguro de que mamá vendrá a recogerme. Guardamos a cada rato. No me dejo nada. Las aventuras de Boxer. Es un cómic antiguo. Leer. Pánico en Pueblo Pelota. ¿Qué día más bonito? Hoy Pueblo Pelota está muy tranquilo. Espero que nada venga a arruinar el mágico azul de este cielo radiante. Jajaja, te estás olvidando de mi diabólico intelecto. Y de mi nuevo invento, la máquina de clonar. El pueblo pelota está plagado de clones de mi malvada persona. Ahora ya no podrás detenernos, Boxer. Además, he secuestrado a tu novia. Oh, no. Quizás no sea tan buen día después de todo. Misión número 64. Salva al pueblo pelota de los malvados clones de Pelotaman. Deprisa. Oh, la, la. Qué desastre. Será mejor que me deprisa. Boxer patada, boxer bomba, boxer poder.
Wow. ¿Quién vigila a los vigilantes? Buena referencia. Son Excel es una muy muy buena referencia. Buena. Buen crítico. Yo debo jugar el Omori en español porque es el único RPG que tengo en estos estilos, pero no está en español. Seguro que no está en español. Está gritando. ¿Por qué estás gritando? No grites. No grites. Caramba, esto es una verdadera invasión. Este es tu fin, Boxer. Justiciero de tres al cuarto. Pero puedes descargar el parche y pegarlo en la carpeta del juego de Steam. Estaría es imposible hasta para un superhéroe. No tenías ninguna posibilidad de triunfar. ¡No, Daisy! Esto es realmente estúpido. No voy a leer eso. Hay un tutorial de algún chico indio en YouTube, créeme. Hoy mamá. Por fin ha venido a recogerme. Hablando del rey de Roma. El desenlace está cerca, mi amigo. Creo que detrás de ti está flotando el último punto de guardado. Quizás se da por sentado guardar tu progreso una última vez. Antes de que pases por esa puerta y te enfrentes a la reina. Ha llegado la hora de gastarse los frutos dorados de tu matanza. Ahí está. Ahí está. Volver a la nada, zona 3. Venga, pelean. ¿Dónde están? Asómense, salgan. Que yo los vea. Aquí están. No sé, sé, sí lo vi. Sí lo vi, por eso mismo vengo a otro lugar a conseguir la plata. Ganaría yo. Y yo quiero pegarme contra el jefe secreto. Quiero pegarme contra la waifu definitiva del juego, que es justamente la única chica. Donen al coffee. Que sí, pues no, es la única. Ah, no, pues no es la única chica. Porque Bueno, la reina sí, y la hermana del juez. ¿Y el Fénix? No, creo que el Fénix también es hombre.
que aguantan un montón, pero igual que dan mucha cosa. Aguantan como burros estos tontos. Un secretario. Tipo, ¿no que se llaman secretario? 10.500 de experiencia. Espérate, ¿cuánto necesitábamos? 5.000 nomás, ¿o eran 50.000? ¿O eran 5.000, no? No puede ser tan caro. Vale, entonces podemos ir a pelearnos contra... contra Sugar, oficialmente. Pero... vamos a levelear un poquito más. No sé qué nivel va a tener Sugar y tengo la ligera sospecha de que nos va a moler a patadas. Me pregunto cómo será el juego que yo juego. Me pregunto cómo será el speedrun de este videojuego. Sí, estamos matacionando muy fuerte. Recuerden, chicos, matar es malo. Alguien podría morir. Aparte de mal, es altamente ilegal en algunos lugares. Tienes razón. Matar gente es malo e ilegal, así que no lo hagas. Tengo 22 grandes billetes de la fortuna. Tengo 22 billetes de la suerte. Estamos plagados en objetos curativos. Vale, nos vamos. Vale. Ya estamos
tenemos una buena cantidad de experiencia, buena cantidad de nivel. Creo que tenemos suficiente dinero, 13.000 créditos. Vamos a guardar. Primero guardamos. Vamos a volver a la ciudad. Vamos a entrar a la habitación. Zacarías. Pero igual vende cosita, ¿eh? Color del olvido. Gran branquial. Color del olvido. Es que podríamos. Inspiración, expiración. Túnica Nil. Arma para el bateador. Túnica Nil. Es que podríamos ir a farmear un poquito, ¿no? No se trata de eso. Dejar a los personajes gordos. Al final no usamos ni uno de los ojos. No le vimos utilidad. ¿Se puede vender el gran branquial? Vale, tenemos todos los granos. Tenía toda la pinta de que uno era completamente opcional. Ok. Pet, 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 pet. Pet, 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 pet. Puede que esto vaya a doler. Señora. Estoy ignorando. ¿Por qué todo es tan angustiante? Nunca tengo hambre. Piensa en algo bello con mucha intensidad. Quizá lo puedas ver mañana. ¿Quién eres? Con un día precioso, por ejemplo. Un enorme patito. Uno muy angustiante. ¿Qué es eso aquí? No perdamos el tiempo. Con presentaciones inútiles. Bailemos juntos, mi querido amigo. Hola, Sucre. Gran angular. No tiene debilidades ni resistencias. Títere por cuatro. Delicioso caramelo azucarado. Espera. ¿Y así? ¿Y qué tal así? No sé, se me ocurre quizá. ¿Te puedo cegar? A reventar. ¿Por qué solamente porque tengo tragedia cubista? Ligeramente el ataque, inteligencia, defensa. Ataque, inteligencia, ataque, inteligencia. Inteligencia es para las magias. Alfa. De impacto importante. 372 suena muy importante. Disminuye los pesos del objetivo.
parfait de chocolate. ¡Ah! ¡Qué chocolate de gato! ¡Ah! ¡Miau! ¡No! ¡Miau! ¡Ah! Miloja, que te está atacando con el poder de los postres. Esa es su pericia, te pega con el poder de los postres. ¿Tiene las tetas al aire? No, esas no son tetas, no están. No, son, no, que tiene unos parchecitos de esos especiales. Absolutamente. Pero no tengo ningún objeto que pueda que recupere a todos. No existen, creo. Pero necesito curarme. Bueno, tengo el. A ver, salvar segunda base. ¿Cuánta vida recupera? Recupera mucha vida, 500. Con la furia. Oye, poder de los postres, ñam, ñam. Punk. Ah, muy bien. Devuélveme a Epsilon, desgraciada. Un drama clásico. ¡Qué drama! Ni tanto tampoco, ¿eh? La lisiada. Es bastante clásico ese drama, la verdad. ¿Cómo que fallaste eso, man? Soraya Montenegro, momento certificado. Certificado.
Una carnecita dorada, ñam ñam. Tener un momento igual de estúpido. El uno se cae dramáticamente por una ventana de un edificio después de matar a su mamá. Sí, sí lo vi. No preguntes por qué lo sé, pero sí lo vi. Lo conozco. No. Tú. Competencia, quítame. El momento más extra que he visto yo en una novela. Es que ahí es donde está el problema. Yo no veo mierda. Yo las novelas que he visto en mi vida han sido todas novelas antiguas brasileñas, así que yo veía contenido de calidad en su tiempo. Inclusive hasta las chilenas en ese tiempo eran muy buenas. Ahora todas son muy turcas. Intentan ser todas demasiado turcas o muy... o muy extra porque razones. La larga. Salvar segunda base. Sí. Pero qué mierda. ¡Guau! Pero no. Pero... Competencias. No espero. Algunas novelas se van a enviar seinen. Ah, Dios mío. Vamos a dejar a darle un drama barroco. Dama blanca. Le acabamos de pegar 400. Es una cantidad decente de daño. Bastante bien, bastante derecha. Se me ha olvidado eso. Pasa, ¿no? Vale, ya estamos mejor, creo. Ligeramente el ataque. Bueno, vas a hacer que lo... vas a hacer que Omega pegue. Ok. Vas a hacer a mi pana furioso. Señora, ¿cuánta vida tiene? Mucha, uff. El problema es que no sabemos exactamente cuánta vida tiene. No podemos ver cuánta vida tiene.
Omega. El jefe más difícil. Pero de Hagar le tiras veneno y se marchita. ¿En serio? Yo sinceramente pensé que no podía envenenarla porque a ninguno de los otros jefes principales les he podido envenenar. Y ahora me dicen, y ahora de repente de la nada me dicen, le tiras veneno, se marchita. Le pego un golpe posterior y a ese mensaje y se muere. Y estalla. 30.000 puntos de experiencia. Dame por lo menos 10.000 de dineros. Gran chocolatero. Home run mágico. 12.000 de vida. Tengo demasiado frío. No me ha gustado este baile, mi querido amigo. Creo que el gran patito angustiante ha ganado esta partida. Di adiós a Zachary de mi parte. Está muerta. Supongo que es mejor así. Pero, ¿tienes los cinco elementos? Te los puedo cambiar por un objeto súper raro. Espérate, los tres gran son los elementos. No. Claro, gran final, objeto relacionado con el plástico, objeto relacionado con el metal, con el humo, con la carne y el gran chocolatero relacionado con el azúcar, el quinto elemento. Si te compras la tarjeta, consigues el final secreto. ¿Cuál final secreto? O sea, ¿cuál tarjeta? Tengo los cinco, de hecho. El bate Ashley, un objeto ofensivo definitivo del juego. O si no, la tarjeta Aries. Que no tengo ni idea cuál es su utilidad. Pero es un objeto totalmente único. Permite acceso a un lugar secreto. ¿Y dónde está el lugar secreto? ¿Dónde está el lugar secreto? Venga, ¿dónde está el lugar secreto? ¿Qué? ¿No existe? ¿Entonces la tarjeta Aries no sirve para nada? ¿En serio no sirve para nada? Ah, ¿la tarjeta es para el final? ¿Y el bate? O sea, si pillo el bate, no me da el final.
Pero obtengo un objeto requete fuerte, ¿no? ¿Saben qué hora es, chiquis? Es hora de farmear un poquito más de dinero. Porque si, porque me imagino que ya estamos en el final ya, ¿no? Ahora va a ser la pelea contra la reina y se acaba. Bueno, si es que. Así que. Mira, démosle hasta las 7. ¿Cuánto tiempo llevamos? Una hora. Llevamos una hora y media. Veamos si podemos en 20 minutos. Podemos. Ojalá se pudiera farmear dinero IRL a laburar. Y ahora no cuenta. True. Estoy completamente de acuerdo. Debería ser algo de estado. Trabajar parece algo muy sobrevalorado, ¿no? Pero si trabajas, ¿estás farmeando? Ah, no. Tienes que hacerte minero. Minero, inversionista o estafas piramidales. Que marca después te meten a prisión por robo y asalto. Y sí, ¿no? Si fuera así de fácil, creo que yo sería el primero que estaría buscando cómo hacerlo. Mira, si me sobrara un riñón más. El problema es que lo perdí en el accidente. Solo me queda uno. No puedo hacer mucho. ¿Qué es eso? ¿Un refrigerador con doble puerta? El volumen tuyo está subiendo y bajando. Sí, me pasa. Pido perdón de antemano. Es que a veces hablo o muy fuerte o a veces hablo muy bajito. Pero me cuesta de repente poner un punto entre medio y otras veces que no te perdona. Está bien. Sabíamos que este día llegaría, Vir. Todos sabemos de que este día iba a llegar. Deberíamos conseguir ese micrófono. Es que mira, si queremos conseguir el micrófono, yo quiero conseguir también los puentes. Y no me acuerdo qué otra cosa más estábamos diciendo. Ah, y un adaptador. Pero, búscalo. Pues las puntas, un adaptador. ¿Cierto? Las puntas, un adaptador, el micrófono y. ¿Por qué? Ah, no, sí, porque se me ha hecho un poco la. No, pero se lo tiro para allá. No tiene nada. Nivel 26, creo que vamos a terminar pegándole a la reina a nivel 30. Por lo menos. Yo lo decía por los otros. Son los cosos, guantes de. ¿Qué? ¿No sabéis cómo buscarlo? De grip, creo que se llaman. Espérate, déjame. No, un momento, porque. Porque el Freedom me había dado. Hace tiempo me había explicado. Esto, Comfy Brace Arthritis and Compression Gloves. Compression Gloves, búscalo por.
Back on my shit again. Let's go. Espera, ¿qué? Pero es que igual me causa gracia. Tú querías uno también de eso, ¿sí? Me gustaría. Solo si te interesa. ¿Cuánto dinero más o menos necesitamos? Uy, tenemos que haber sacado ese cálculo primero. Oh, 20.000 mínimo. ¿O no? Necesitamos como 20.000 mínimo. Porque son 5.800 cada pieza. No hay que comprar bate, no hay que comprar túnica. 5.600. Color del olvido. Me falta comprar dos colores del olvido más. Un color del olvido más. Equipo. Color del olvido. Color del olvido. Color del olvido. Me falta comprar un color del olvido. ¿Siete puertos? ¡Es tan bonito! ¿Ya? Hacete el canal, búscalos todos, busca todas las cosas y hacete un solo canasto. Pues quizá podamos usar este. Podemos usar esta entrada. Pues esta la podemos mover para acá. Pues tú tenés las entradas ahí. O quizás será necesario comprar tantas entradas. Necesitaremos 7. Necesitamos 40 entradas. Hay uno de 4. Sí. Creo que uno de 4 está bien. No necesitamos tantas, creo yo. O por si acaso, Maximum Impact y juega. Comprando cosas online en stream, pero claro, a ver, a ver, a ver, necesitamos, hay que hacer cálculos aquí, hay que hacer matemáticas, lamentablemente. 5.600, nos falta uno. Podemos comprar los tres fémur epidermis. Vendemos los días que no vayamos a usar. Del equipo fuera de combate. Voy a vender las carnes de Abadón. Ojo, voy a vender las carnes de Abadón.
Terreno de Gino. La risa lo goyo me asusta. Sí, es un poco. Da mal rollo. Le compramos uno más de eso, tenemos todo eso. Los tres símbolos sombríos, nos faltan las cuatro auras de locura. Son 4100 cada uno, o sea, son 8002, son 16400. Símbolo sombrío, símbolo sombrío. Espérate, ¿y el misterioso cuánto se vende entonces? A 600. Pff, basura. Bueno, necesitamos 16.400. Esa es nuestra meta. Esa es nuestra meta final. Oficial 16.400. Tenemos 3.100. Sea que nos faltan 13.300. Ah, que pueden aparecer aquí tontos y yo perdiendo mi tiempo. Vale, mueran. Gracias por el combate automático que me permite a mí poderle prestar atención a mi querido chat mientras me hablan. Y poder estar solamente haciendo un par de clics al mismo tiempo. Gracias, combate automático. Venga, 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 venga. No salgan de rogar. Eso, salgan de 3. Salgan de 40 y vengan con la cara esta para que yo los vea. Miau. Miau. ¿Para qué necesitas a Sakari gato si soy yo? ¿Me estás tratando de decir algo? ¿Me estás tratando de ofender de alguna manera? ¿Crees que yo no soy lo suficientemente bueno como Sakari gato? Miau. Ah, para spookear al Vir. Ah. Va a ser parte del querido chat. Corrección. Eres parte muy importante de este querido chat. Como todos son muy importantes aquí. Nadie es más especial que otro. Todos son exactamente igual de valiosos. Los quiero mucho, chat. Son lo mejor. ¿Cómo vamos de vida? Demasiados números juntos, creo. ¡Ah! ¡Te quieres comprar las muñecas! ¡Que yo lo vi! ¿Quieres comprarte las muñequines? ¿Y por qué no? Bueno. ¡Ah! Que no se quiere comprar las muñecas. Ah, ya la vi. Ha sido descubierta. No, pero ¿revisaste los otros? ¿Quieres un guante de este? No, porque si son los otros, no quiero uno de esos. Porque si pillamos de los otros. Para los dos. Porque me sirve igual. ¡No! Pero si recién estuviste pensando. ¿Por qué no? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, vale. Ataque especial de impacto importante.
pero no me sirve que hagas eso porque eso no significa nada. Pero por eso, ¿por qué no? ¿Qué te rechazó? Bueno. Sí, creo que vamos a terminar como nivel 80. O sea, nivel 80, nivel 30. Nivel 30 pegándole a la reina. Vamos a agarrar el bate y le vamos a poner pedazos de piedras ahí entre medias. Vamos a amarrarle una bandera de Londres al bate. Pero dame de a más, dame de a tres, que me sirve más. ¿Cuánto vamos? 11.500. Ah. Ese es el que tiene la caja, creo. Sí, es el que tiene la caja. Este no tiene la caja. Al final lo queremos, ¿o no? Con la caja. Mil de experiencia, ya estamos casi, 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 casi. Sí, ya estamos casi ya. Una pelea de tres, al menos. Cosa que no va a pasar, claro, porque lamentablemente conozco mis límites de suerte en este juego. Dios mío, no puede ser, me acaban de dar una pelea de tres. Vale. Poggers. Acabamos de salvar cuarta base. Acabo de fallar, chat. Nos acaban de derrotar a uno de los addons por primera vez. Nos acaban de matar a uno de los addons. Me siento muy arrepentido. Pero te están a punto de llegar a nivel 30. Vamos todos juntos a nivel 30, tomados de la mano, a pegarle a la reina un rato. A darle un karate chop a la reina desde del costado. Dele, reina. ¡Pa! Pegarle por el lado. Porque al parecer a nivel 30 aprenden. El bateador a nivel 30 aprendió. Otra habilidad. Aprendió a salvar cuarta base. Que es el revivir. Habilidad para revivir. Sé que está buena. Dos a 30, 2 a 30, son 10.000 de experiencia. Todavía no, todavía no. Falta poquito.
¿Qué cosa? ¿Por qué están los otros? Ah, porque cobra el envío de calidad. Por eso, había visto uno que era como de 12.000 pesos. Hay que revisar que hay algunos que digan envío gratis o cosa o que no tengan envíos tan altos. Alfa 30. Cadena entera. Solamente Alfa subió de nivel. Ok. Hay que conseguir para el resto. ¿Qué hace cadena entera? ¿Daño masivo? ¿Colosal? Cadena entera. Ataque especial de impacto increíble. Me gusta cómo suena esto, porque no me lo creo. Claramente no me lo creo. Vale, entonces aquí la magia es como lo más poderoso. Pareciera. Pero a ver. Ya estamos terminando aquí ya para ver al final qué acontece. Bateador al 31, Omega 30. Perspectiva decuplicada. Drama irrevocable. Ok, somos todos 30. Vamos a. Bueno, el bateador es 31, así que fallamos. Vamos a quebrarle el cuello a la reina. Zachary, tenemos más que suficiente para todo esto. Vamos a ver. Compremos. Vale, tenemos que comprar. Nos faltaba un color del olvido. Nos faltaba un color del olvido. No había pensado en eso. Oh, fuck, Dios mío, la cagué. Ya, me alcanza. Listo. Tenemos todo comprado, chat. Estamos listos. Vamos a guardar una última vez. Y vamos por la reina. ¿Estás seguro de que quieres entrar a esta puerta? Sí. Capítulo 1. La reina. Es una polilla. Banger. Lo primero que ella dijo fue: es que va hacia atrás al parecer, así que puede que la habitación sea una historia en regreso. Estamos yendo hacia atrás en el tiempo. Porque al parecer eso es lo que voy entendiendo, que la zona va pasando el tiempo de la habitación. Va pasando el tiempo al revés. Mientras que nosotros vamos yendo hacia adelante en la habitación, el tiempo va hacia atrás. Así que por eso creo que volvimos a encontrar a los guardianes vivos ahí dentro. Al menos eso es lo que voy entendiendo. Lo primero que ella dijo fue: por fin estás aquí, bateador. Larga ha sido la espera de tu llegada. Pero tu viaje ha sido en vano. Aquí no causarás otra cosa que no sea vergüenza. Vuelve a casa. Sin perder nunca su glacial confianza, el bateador respondió: eso es lo que he hecho. Es en esta cuna donde vive mi padre. Vale, entonces el niño de la habitación no somos nosotros. Los guardianes han caído. Eres la reina de un reino que ya no existe. Sorprendida, pero en absoluto desconcertada, le preguntó.
¿Por qué no has destruido la tierra que yo... ¿Por qué no has destruido la tierra que yo había reconstruido? Ah, ¿por qué no has? Que sí, ay Dios mío. ¿Por qué has destruido la tierra que yo habría reconstruido? La respuesta fue simple. Nunca has estado en este mundo para hacer tal cosa. Tu papel consistía en cuidarle y has fallado en tu labor. Por tu culpa, ahora debo completar mi misión sagrada. Continuando la monótona conversación que se había entablado entre ellos, a pesar de los ataques del bateador, la reina explicó sus acciones así. Todo esto lo he hecho solo por él. Lo único que deseo es la felicidad de mis hijos. Por centrarnos tanto en preparar la fiesta de cumpleaños, olvidamos para quién era. Esta última réplica finalmente hizo pedazos la paciencia de la reina. Has arruinado el carnaval, bateador. No te dejaré poner una mano encima del hijo que nos trajo al mundo. Hoy vas a caer. Múltiples objetivos. Múltiples objetivos. ¿Podemos envenenar a la reina? Esa no era la reina. ¿Te puedo envenenar? Ender Sermontal, ni siquiera sabes su nombre. Aumenta ligeramente la agilidad de un aliado, pero es que ligeramente ¿cuánto? Tú estás envenenado. Oh. Tú también puedes reanimar a un aliado. O sea, está muy bien. Gaussiano. ¿Por qué a ti te funcionó ya Sucre, no? Curioso. Le ponemos drama al bateador. Que se ponga más dramático. Siquiera sabes su nombre. Pero dígame algo más violento, señora. Ya no te queda puntos de cachirupi. Adiós, reina. 10.000 de experiencia. Eso ha sido muy irresponsable de tu parte, bateador. He hecho un gran pastel para la fiesta de esta noche. ¿Quieres un poco de café, mi amor? Reina de las moscas, es hora de unirte a tus discípulos. Nada salió bien. Ahora hay que olvidarlo todo y tener dulces sueños. Mira, tiene tus ojos. Los tuyos están llenos de terror. Capítulo 0. El bateador. Qué extraño. Qué extraño todo. Está bueno. ¿Dónde somos nosotros? ¿Somos el papá? Ya estoy aquí. ¿En serio? Jeje, ¿qué?
Pero después me va a tener que ver un video. Yo lo haría gratis. Protegerse. Gran angular. Hugo, un niño pequeño. No entiendo. No entiendo nada. ¿Por qué le estamos pegando a un niño? Y gratis más encima. Tengo miedo a la oscuridad. A partir de ahora ya no habrá más oscuridad. ¿Somos nosotros? ¿Es nuestro hijo? ¿No des un paso más, impostor? Y pensar que en ti tenía la confianza más ciega, la esperanza más fuerte y la fe más sincera. Se puede decir que me he equivocado hasta la médula. Pero es aquel que se encuentra fuera del alcance de los ojos del gato quien verdaderamente nos ha traicionado. ¿Qué has hecho, Blas? Es la espesa niebla que envuelve la narración, tu excusa para matar a mujer e hijo. No has purificado este lugar, lo has destruido, erradicado, lo has sumergido en un vacío inmaculado. Es mejor así. No debería haberte echado una mano. Debería haberte detectado desde el comienzo de la obra, la llama negra que consume tu alma. Blas, únete a mí. Expía conmigo los pecados de los que somos culpables, impidiendo a este monstruo finalizar su obra. No hagas eso. Te necesito para purificar este mundo. Ha llegado la hora de que emitas tu último e inútil veredicto. Final oficial, final especial. Más allá de lo que mis ojos de gato ven, ¿se refiere a ti como persona? Sí. Porque esa es la cosa. Nosotros estamos dentro del cuerpo del bateador. Y resulta que el gato nos habla directamente a nosotros, no al bateador. El bateador. Final oficial, final especial. ¿Cuál vamos? ¿Cuál quieren? Porque dudo que vaya a ser toda esta pelea de nuevo. Quizá puedo hacer los dos finales ahora, porque solo tengo que reiniciar y volver a pegarle una paliza a la reina. ¿Lo sacamos los dos o hacemos uno solo? Tenemos tiempo. Tenemos por lo menos una media hora más. Yo creo que en media hora sacamos los dos finales, ¿no? Los que quieras, bebé. El bateador primero es lo mejor. Sí, dejamos el final secreto para el final, ¿no? El final especial para el final. Vale, al bateador. Peor para ti, Blas. Morirás controlando a tu malvada marioneta. Es hora de que te despidas del poco tiempo que te queda de vida. Que vamos a pelear contra el juez. Uf. Gran angular, el juez Pablo, justiciero felino, jefe final. Que envenena al adversario. ¿Te podemos envenenar? Sí, te podemos envenenar. Aneurismo malicioso. ¿Qué nombres tienen estas habilidades, man? Lo disfruto demasiado.
Vale. Eso fue rápido. Bueno, es que creo que estoy demasiado OP, ¿no? Esto ha terminado. Escapar de tu razón de ser es imposible. El interruptor está en la posición de encendido. Accionar el interruptor. Off. El interruptor ahora está en la posición de apagado. Over the rainbow. De hecho, con esta canción sumada, oh Dios mío, me van a pegar el medio reclamazo de copyright. Voy a cerrarlo al tiro, permiso. No quiero comerme esa turbo reclamación de copyright. Gracias. Bueno, el chiste es que aquí les va la cosa. El juego realmente, el nombre completo de este juego es Off Somewhere Over the Rainbow. Así que bueno, ¿qué tan vieja es esta canción a todo esto? Espérate, vamos a sacarnos ese. Sí. Oye, estamos a nivel 31. Si yo grabé una última vez después de antes de meterme aquí de. Que se llamaba Off en español 3. Se llama Off Español 2.0. Espérate, es de la canción de El Mago de Oz. Mierda, todavía no está libre. Faltan 15 años para que la canción se pueda hacer oficialmente de uso libre, así que nos vamos a comer una reclamación, pero milenaria. Vale. Pegarle a la reina de nuevo y al niño de nuevo y después elegir el final del gato. Espera, entonces por eso significa, por eso peleamos contra el otro bateador. Porque somos nosotros peleando contra el bateador. Pero qué es lo que, pero cuál es el tema? ¿Cuál es el tema aquí? Se supone que nosotros no podemos detener al bateador, ¿cierto? Él está haciendo las cosas a la pinta de él. Y nosotros solamente somos un espectador, no podemos ayudarlo. Estamos viendo cómo él comete una masacre. Porque aquí nadie es malo. En cualquier cosa te explico después, veremos el final otra vez dentro de 15 años posiblemente. Posiblemente vamos a jugarlo de nuevo después dentro de 15 años. Después te explico. Es que ese después te explico me suena de que no te explican todo, ¿cierto?
Porque por lo menos a mí me, por lo menos lo que yo tengo lo que yo tengo entendido, enterado de que de repente de la nada nos mandan a llamar. Pero esa es la cosa, ¿quién nos manda a llamar? ¿Por qué aparecemos dentro del cuerpo del bateador? Y claramente se nota que el bateador solamente tiene una pega, un trabajo por hacer, y en un comienzo parece que es lógico, que está bien lo que está haciendo, pero al final nosotros somos los que estamos haciendo el daño. O sea, no nosotros, el bateador. Y nosotros no podemos hacer nada al respecto. Eso también tiene lógica la explicación. O sea, en esa explicación existe la forma de entender qué hacemos dentro del cuerpo del bateador. ¿Será que en el final del... ¿Será que el juez explica eso? ¿O te hacemos entender... ¿O te hacen entender un poco... al aliarte con el juez? El juego te hace... te lo hace entender. O sea, ahora con este final vamos a entender la verdad. Ah, mucha interpretación, vale. Vale, no, es un paso más impuesto. Ahora aquí estamos de nuevo. ¿Qué has hecho, Blas? ¿Es la espesa cosa? Es mejor así. Únete a mí. El juez. Tu elección, si bien patéticamente fútil, ha sido, creo, la correcta. Ahora, bateador, prueba nuestra sed revanchista de justicia inútil. ¡Ah, que somos nosotros! ¿Gran patito? No entiendo, ¿por qué el gran patito? Aneurisma malicioso. Aneurisma maligno. Aneurisma crítico. Aneurisma roto. Esclerosis desconocida. Lo llaman pato. ¡Ah! Está muy bueno el diseño. Que ciega al adversario, que paraliza, que envenena. ¿Podemos envenenarte? Sí, tenemos. Te hemos envenenado, patito. O sea que el bateador es un monstruo, ¿no? O así es como lo ve el juez. Como un monstruo. Tu demente cruzada termina aquí. Muere, bateador. Con el eterno recuerdo de no haber llevado a cabo tu triste proyecto hasta el final. Es demasiado tarde, todo está perdido. Lo sé. Pero prefiero esto antes que tu victoria. Ya nada queda, salvo nuestro arrepentimiento. ¿Los tristes créditos? ¿Por qué tristes créditos? Pero es que no quiero que me peguen el puñal. Me duele. Mutearlo, 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 lo muteamos. Listo, está muteado. No se escucha ahora, ¿cierto?
Ya, perfecto. Lo siento mucho, pero se van a tener que comer el mute hasta que esto termine. ¿Por qué pasa algo después de los créditos? ¡Ah! ¡Qué hay cosita! Trágate esa copia. Tiene 1 millón de años. No pueden detenerme, Vir. No pueden detenerme. Wow. Sí, ahí está. Over the Rainbow del Mago de Oz. Antiquísima, del año 1939, la película. Espera, entonces en el otro final, en el final oficial, ¿también hay imágenes postcrédito? Ah, entonces este es el único final que importa. ¿Sabes qué? Es curioso, pero me encanta cuando mis dedos quedan oliendo cebolla después de hacer un pebre. Es que la cebolla lamentablemente es un aroma que cuesta mucho que se quite de las manos cuando uno cocina con cebolla. Y a mí me encanta la cebolla. Y es justamente como uno de mis aromas favoritos, de hecho. Pero cebolla cocinada o caramelizada, cosas por el estilo. La rana pateadora y Lugo son una familia, sí, me lo veía venir. De hecho, es que te dan muchas cosas a entender. Por un momento pensé que iba a ser Zachary por el tema de que menciona lo de la caja musical. Entonces, lo que te dice Sucre en un comienzo, no le está hablando al bateador, ¿cierto? Nos está hablando a nosotros. Se da a entender de que tiene una enfermedad grave, posiblemente cáncer o algo así. Tienes la tarjeta Aries, te has ganado el derecho de ver el final verdadero del juego. Mientras tanto, en una dimensión paralela. Ratatán, 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 somos los simios espaciales. Todo ha ocurrido como estaba previsto. Ahora que el mundo es completamente blanco gracias a Blas. Por fin podremos construir nuestra fábrica gigante de robots malvados. Y así podremos derrotar a nuestros archienemigos, los cerebros voladores del planeta Aulus. Este final secreto literalmente acaba de amargarme toda la felicidad que este juego me estaba dando. Me acaba de hacer demasiado daño. Vale, sigamos. ¿Qué más va de la historia? Porque me queda todavía sin entender.
Vale, los tres amigos son eso, los tres amigos. ¿Tienen algo que ver con los addons? Bueno, amigos de la reina, amigos de Hugo, ¿vale? Sí, eso es entendible. Pero ¿qué tienen que ver los addons? ¿Qué son los addons? Porque por eso me dejas con demasiado, me deja como muchas cosas que no logro entender. Solo simbólico. Pero no te alteres. Simbólico. Vale, y entonces, ¿qué es lo que sale a hacer el bateador? ¿Por qué nos metemos nosotros dentro del bateador? ¿A qué se refiere con purificar? ¿Se refiere a tratar de salvar la enfermedad de su hijo o exterminar la enfermedad de su hijo? Y la forma más lógica de salvar a su hijo es matándolo. Estamos hablando de que es algo así de oscuro, algo así de turbio. O sea, es que vamos a buscar un video explicativo, un ensayo explicativo de 2 horas que cuente la historia de Off. Me va a hacer mucha. Para intentar que se mejore. Pero claro, ¿qué tienen que ver los elementos? Mira, me van a empezar a salir muchísimas más preguntas, así que creo que mejor voy a ver un video explicativo más adelante. Porque me gustaría saber. Porque tengo, cada vez que me explicas una cosa, me salen muchísimas más preguntas. ¿Por qué gritas? No es necesario gritar, estoy al lado. Eso creo una mujer para cuando Hugo se recupere. Ah. Qué raro, tú. Qué raro, ¿no? Oh, no. Un juego sobre padres abusivos a los inicios de los 2000. No puede ser. No me lo creo. Se entendería como simbólico de ser un médico. Qué oscuro, ¿no?
Sino que en el tratamiento el médico no puede seguirlo. ¿Y el juez? Al final, ¿qué es el juez? Por eso, tengo demasiadas preguntas. Después voy a buscar un video que me lo explique todo. Es mucho, creo. O creo que es más fácil que me lo hables a que lo escribas. Más probable. Sí, yo creo que sí. No hay historia clara detrás, todo simbólico. De Ango, que tristemente pasa en el mundo. Ya, pero no grites. No es necesario gritar tanto. Dios mío, ¿por qué me gritan? No hago nada. Solo juego videojuegos y tengo pulgares opositorios. ¿Por qué me gritan? Bueno, sea como fuere, terminamos off. Es un gran salto para la historia. Así que con este juego concluido, ya el próximo jueves veremos qué empezamos a jugar. Así que les agradezco a todos por venir. Les agradezco por pasarse, por la compañía, por el buen rato. Y ya nos estamos viendo el próximo jueves, sin falta. Bueno, el martes. Martes. No olvidar. Así que también cuídate, Vir. Gracias, gracias de todo corazón por pasarse, gente. Vuestra compañía es de lo mejor. Estoy haciendo corazoncitos coreanos para ustedes. Así que ahí nos veremos en la próxima. No, Yu, acéptalo. Acéptalo. A mí no me sirve el uno reverse. Aquí la gente de verdad acepta que les traten bien y les digan cositas bonitas. Decir, tú me caes bien. Decir, sí, tienes razón, te caigo bien. Tú también me caes bien. En vez de decir, no, you, yo quiero empezar a popularizar el you too. Porque el no you significa que hay gente que no acepta que los traten bonito. Y la gente tiene que aceptarlo. Eso sirve para la autoestima. Man, juguitos que hacen feliz al cerebro. Juguitos que hacen muy bien al cerebro. Así que cuídense. Cuídense, hidrátense y quiéranse. Quiéranse. No, 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 eso no es una. No es una petición. Es una obligación. Tengo pillos. Por si quieren saber si vale la pena. Uy, después estos fines se van a ver espectaculares cuando. Eso. Bueno, gente, cuídense. Está bien. Así me gusta. Así me gusta. Aceptando las cosas buenas que uno le da. El autoestima ayuda un montón. Así que ya nos estaremos viendo la próxima. Cuídense, gente. Abrazos, cariñitos y corazoncitos coreanos.